Muchas gracias, amigo televidente, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos de la población nicaragüense, sobre su cura y sobre todo sobre su prevención. El día de hoy tenemos un programa especial, como todos los viernes, dedicado, estamos in situ, en el lugar donde los médicos brindan la atención con calidad y calidez. Es especial este programa porque vamos a hablar del programa oncológico que tiene el Ministerio de Salud en los niños y en las niñas con cáncer. Estamos desde el Hospital Manuel de Jesús Rivera, conocido popularmente como La Mascota, con el doctor Darrell Espinosa. Darrell Espinosa. Su cargo dentro de este... Ok, yo soy hematoncólogo pediatra de profesión y yo soy el coordinador del área de hematología. Ok, entonces cuando hablamos del área de este programa oncológico, ¿de qué estamos hablando? En nuestro país, este es el único lugar en donde nosotros podemos captar, diagnosticar, tratar y seguir cualquier tipo de padecimiento oncológico. No existe otra unidad. Este es el único lugar. Aquí estamos todas las personas que tenemos la especialización adecuada para poder hacer ese procedimiento. Estamos hablando de un hospital con capacidad de respuesta para el niño con cáncer. Y esto aquí en el Hospital La Mascota. Nuestros amigos televidentes quizás no conocen mucho sobre esto. Obviamente pues sabemos que hay niños con cáncer, pero no sabemos cuáles son esos cánceres más comunes que afectan a la población infantil. ¿Nos podría mencionar, doctor, por orden jerárquico, cuáles son esos cánceres que están más afectando a nuestros niños? Claro. En la infancia, los tumores o los cánceres son diferentes a los de los adultos. Un adulto puede tener cáncer gástrico, cáncer pulmonar o cáncer del intestino, que en pediatría no lo existe, es muy raro, infrecuente. Los cánceres más frecuentes en Nicaragua y en cualquier parte del mundo que afectan a la edad pediátrica, es decir, a nuestros niños, son las leucemias, como primer lugar en cualquier parte del mundo, los tumores del sistema nervioso central o del cerebro, son el segundo lugar en cualquier parte del mundo, y en tercer lugar son los linfomas. Eso es similar en cualquier unidad oncológica, siempre. ¿Qué otro tipo de cánceres también son vistos en esta unidad de salud? Quizás no como los que encabezan la lista, pero sí también ustedes le dan o tienen atención en este hospital. Ok, aparte de esos tres que ya mencioné, en pediatría existe cáncer de ojo, que se llama retinoblastoma, existe cáncer de músculo, que se llama rabdomiosarcoma, existe el cáncer de hígado, que se llama hepatoblastoma, el cáncer de riñón, que se llama tumor de Wilms. Tenemos el cáncer de huesos, que puede ser llamado osteosarcoma o sarcoma de Ewing. Y también tenemos nosotros cánceres diferentes a los de músculo, que reciben el nombre de sarcoma no rapto. En pediatría esos son los tumores más frecuentes que nosotros tenemos y pues todos aquí reciben atención. Doctor, ¿se puede hablar de síntomas en un niño que, por ejemplo, viene desarrollando la leucemia? ¿Cuál es? Hablando de la leucemia, que es el cáncer más común que da a nuestra población infantil, ¿cuáles son los síntomas que se presentan y que todo el padre de familia debe tener en cuenta, pues? Debe estar alerta siempre, ¿verdad? Muy buena pregunta. Creo que para las personas que nos escuchan, eso es muy importante para poder guiar un diagnóstico temprano, que es lo que más ayuda a nuestros pacientes. Lo más importante es la cronicidad de los síntomas y que no esté asociado a una causa aparente. Y vamos a manejar siempre, para todos los que nos escuchan, de que el paciente debe de persistir con molestias mínimo 2 semanas o más. Y empezamos a tener síntomas que llaman mucho la atención, como por ejemplo una fiebre que no tenga una causa o una explicación aparente. La mamá nos dice tenía calentura y me le dieron antibiótico en cualquier lugar y nunca mejoró, seguía con la fiebre. Empecé a notar que tenía pelotas o ganglios en el cuerpo, que pueden ser en el cuello, pueden ser en la axila o pueden ser en la zona de la ingle del niño y que van creciendo o que no mejoran ante el uso de antibióticos.
el paciente puede tener sangrados, que son sangrados de nariz, sangrados de encías, a través del ano o a través de los genitales del paciente, y puede tener moretones o puntos rojos en cualquier parte del cuerpo. Son manifestaciones hemorrágicas. Dolor de hueso también es una causa que nos debe hacer consultar si el paciente persiste con 2 o más semanas de evolución de tener un dolor en sus huesos que no tenga una causa aparente. De manera general, esos son los síntomas que nos van a hacer sospechar a nosotros una leucemia. Claro que cuando el papá le llama la atención esto, lo prudente es que acuda al centro de salud o al hospital más cercano. Un pediatra te hace un examen de sangre y él suma los síntomas del paciente y el examen de sangre y dice: yo sospecho una leucemia, y lo refieren aquí con nosotros. Una anemia, sin duda, es fundamental en el caso de la leucemia, las anemias. Las anemias no siempre van a traducir leucemia, eso es muy importante. Por eso volvemos a lo mismo. El examen físico del paciente y la historia del paciente la va a sumar con el resultado del examen de laboratorio, y pues aquí tenemos la capacidad de poder decir: esto es una anemia que no es leucemia, o esto es una anemia que está asociada a un proceso de leucemia o a otro cáncer. Hola, doctor. Cuando hablamos de estos 3 grupos de cáncer que más afectan a la niñez nicaragüense, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? ¿Niños de qué edad principalmente? Y también puede ser algo genético, no sé, principalmente, ¿por qué viene esta enfermedad? Muy buena pregunta, porque en pediatría el cáncer no es porque vos tenías un hermanito, todos los hermanitos van a tener cáncer, no es así. Sino en pediatría existe algo que se llama predisposición genética. Así como, por ejemplo, yo tengo algo que me dice: soy moreno, mis ojos son negros, mi pelo es rizado, igual tengo en mi sangre ciertas condiciones que se llaman proto-oncogenes, que eso me va a tener a mí, valga la redundancia, la predisposición de desarrollar un cáncer, cualquiera que sea. Y luego se suma la alimentación, las infecciones a repetición, el estilo de vida de la madre durante el embarazo, o el uso de algún tipo de sustancia tóxica, o la exposición de los niños a sustancias tóxicas que van a hacer que esos genes, que son malos, que están dormidos, se despierten y se traduzcan en algún tipo de cáncer. La edad más afectada de leucemia son la primera década de la vida, es decir, desde los 0 años hasta los 10 años. Y lo más frecuente es entre los 2 años y los 6 años. Ese es el pico de incidencia, decimos nosotros, más frecuente en el que se presenta la leucemia. Ahora, me imagino que este proceso de un cáncer en un niño es doloroso. Pues son niños que juegan, que tienen la vida por delante. No es como un adulto, pues un adulto también es lamentable, pero es un niño como que llama la atención más. ¿Cómo es esa atención que ustedes le brindan? Por ejemplo, ahorita estamos en un área de juego infantil. Esta área, usted me decía que fue construida precisamente para que los niños que están en parte del programa oncológico y que están en los albergues que ustedes tienen, puedan venir a distraerse como cualquier niño. Me imagino que es para olvidar su sufrimiento. Así es. Es importante poder saber que cada día, como país, vamos avanzando y vamos progresando y haciendo cosas que son buenas para nuestros pacientes, para nuestros niños. En primer lugar, quiero que sepan que nosotros, como unidad oncológica, tenemos un quirófano exclusivo para el niño con cáncer. Todos los procedimientos se hacen bajo anestesia. Ningún niño debe de sufrir por un procedimiento para poner su quimioterapia en la espalda, porque las leucemias reciben quimioterapia en la espalda. Hacer eso despierto es algo doloroso. En este país y en este hospital no se hace nada con dolor para el paciente. Así como una muestra de una médula ósea de control para un paciente, también se hace bajo sedación, bajo medicamento, para que el paciente no tenga memoria de eso y no le duela. Nosotros tenemos un diferente protocolo por cada paciente, pero de manera general, cuando sospechamos un cáncer y diagnosticamos al niño, viene un periodo que puede pasar entre 2 y 4 semanas hospitalizado. Entonces, para eso tenemos el apoyo de una psicóloga, tenemos el apoyo de una trabajadora social para hacer más llevadera la estancia del paciente. Tenemos el apoyo de este lugar muy bonito, muy atractivo, que sirve para que el niño
venga a recrearse, venga a pintar, venga a escuchar música. Incluso aquí celebramos cumpleaños de nuestros niños. Y esto forma parte del abordaje integral para un niño con cáncer. No puede andar corriendo en el pasillo, ni puede andar corriendo en el resto del hospital, pero sí puede venir, si sus defensas lo permiten y su tratamiento lo permite, puede venir a esta área el tiempo que quiera, que esté abierto, para que se distraiga y hacer más llevadero el proceso de su estancia mientras está recibiendo su tratamiento inicial. ¿Cómo es ese abordaje? Usted ya decía ahorita parte de esa atención integral, pero por ejemplo, la familia sufre, y yo me refería a eso, al sufrimiento tal vez, de saber que su hijo tiene cáncer, pues, es una enfermedad crónica, se podría decir. ¿Cómo es la atención cuando ustedes captan a ese pacientito que es diagnosticado con uno de estos cáncer que usted mencionó? ¿Cuál es la atención que se le da a la familia, al niño? El primer contacto que tenemos nosotros, pues somos los médicos. Nosotros servimos a orientarle al papá o a la mamá y decirle cómo va a ser el proceso. De manera general, le daré un ejemplo con las leucemias. Algunas leucemias puede hacerse el diagnóstico de la muestra de sangre que el paciente viene. Algunas tienen que ir a quirófano para hacerse una médula ósea. Y ya después de eso, nosotros utilizamos a la psicóloga y a la trabajadora social para hacer un primer contacto y en ese contacto explicarle al familiar cómo va a ser su proceso. También contamos nosotros con un albergue para el papá y para el niño con cáncer. Está a la entrada del hospital, es un albergue exclusivo para los niños con cáncer y ahí se apoya al papá con alimentación, se apoya al papá con su habitación para que pueda descansar mientras esté recibiendo su quimioterapia. Y tenemos también estrategia en conjunto con trabajo social para hacer que el paciente, por así decirlo, se enamore más de nosotros. Buscamos cómo motivarlos a que el paciente quede haciéndose su tratamiento. Sabemos que es una noticia dura, que probablemente nadie va a estar preparado para que le digan tu niño tiene cáncer, eso es lógico. Sin embargo, psicología no ayuda mucho. Y esto es un proceso tanto del familiar como un proceso nuestro, como equipo de salud, siempre pensando que el objetivo es sacar adelante la vida del paciente. Aquí es importante, doctor, en este tema del cáncer, cualquier tipo de cáncer en la infantil, la captación temprana. La captación temprana es importante porque así ustedes dan el tratamiento adecuado. No es lo mismo un padre de familia que traiga a su niño con ya desarrollado cierto tipo de cáncer a un niño que está apenas empezando. Pues. Así es. En pediatría hay un principio básico. La detección temprana te garantiza un estadio, es decir, un momento de la enfermedad más temprano, un tratamiento menos agresivo y por ende un chance de curación más alta. En pediatría el cáncer se puede curar si se detecta a tiempo y si se recibe el tratamiento adecuado en el lugar adecuado. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a estar hablando más sobre este programa oncológico que desarrolla el Ministerio de Salud MINSA en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, conocido como La Mascota. Es un programa especial porque estamos en el área donde los niños con algún tipo de cáncer vienen a distraerse, vienen a pintar, vienen a jugar, un área donde ellos mismos socializan, pues, y es una manera que ellos sobrellevan esta enfermedad que es difícil, pues, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de los médicos de este hospital, pues, salen adelante. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, porque enseguida regresamos con más acerca del programa oncológico que tiene el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota. Ya regresamos. Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Para aumentar la cobertura y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, nuestro buen gobierno ha invertido más de 620.92 millones de dólares en los últimos 12 años. Y en el 2019 estamos destinando más de 87.57 millones de dólares para seguir mejorando el servicio de agua potable y saneamiento como lo demanda nuestro pueblo.
Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Gracias, amigo televidente, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional y, por supuesto, por su sintonía a su gustado programa Prevenir es Salud. El día de hoy estamos desde el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, en el área de recreación de los niños con cáncer. Precisamente estamos hablando en este programa sobre el programa que tiene el MINSA, el programa oncológico, en los niños y niñas que padecen esta enfermedad. Estamos con el doctor Darrell Espinosa, quien es parte de este equipo del programa oncológico en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota. Doctor, hablemos de la atención, o mejor dicho, del costo que ustedes asumen, el Ministerio de Salud, en el caso de la radioterapia que le dan a estos niños con cáncer. Ok. Un niño con cáncer debe ser captado, diagnosticado, tratado y seguido. Todo se hace aquí en el hospital. Nosotros tenemos la suerte de ser uno de los pocos países en Centroamérica con la capacidad de poder usar un aparato especial que se llama citómetro de flujo, que eso es primordial para poder diagnosticar a un niño con leucemia, porque te dice el apellido completo de la leucemia. Eso es algo que asume el gobierno, eso es un proyecto muy, muy importante que tiene mucho tiempo de estar aquí y que garantiza una atención de calidad en nuestros pacientes. Tenemos nosotros un área con 45 camas para niños y niñas con cáncer, dividido en área de hematología y en área de oncología. El paciente se hospitaliza, ya sea para diagnosticarlo o para recibir quimioterapia o alguna complicación infecciosa asociada a la baja de defensas por la quimioterapia. En esta área, pues, siempre está lleno. Nunca tenemos un espacio disponible. Nuestro giro cama es altísimo. Quiere decir que un paciente se va y en menos de 24 horas la cama es ocupada por un niño, siempre con las mismas condiciones o similares. Es muy importante saber de que nosotros trabajamos todos los días, asistimos a nuestros pacientes todos los días, de manera física o ya sea por teléfono si no estamos en el hospital, para alguna duda, alguna consulta del manejo de los niños. La quimioterapia es asumida casi el 100% por el Ministerio de Salud. Un paciente que viene aquí no paga nada, ni en el proceso de diagnóstico, ni en el proceso de tratamiento, todo, casi la mayoría asumida por nuestro gobierno, nuestro ministerio,
incluso la radioterapia, que es para ciertos tumores, para ciertos cánceres, la hacemos en coordinación con el NOR Astorga. Ahí tenemos médicos que son perfilados a la atención de nuestros niños y que garantizan también radioterapia en ese lugar. El tratamiento va a depender definitivamente del tipo de cáncer. No todos reciben la misma quimioterapia, no todos reciben el mismo tratamiento, ni dura lo mismo. Eso es importante. Es muy importante saber de que igual la evolución y la respuesta depende de cada paciente. Y siempre le explicamos eso a los papás. Un tratamiento puede dilatar entre 6 meses y 2 años. Y eso va a depender del tipo de enfermedad. No quiere decir que va a pasar 2 años hospitalizado o 6 meses hospitalizado. Va por fase y a medida que el paciente va avanzando en su tratamiento, las fases son diferentes. Tiene permiso de ir a su casa, tiene permiso en algún momento de volver al colegio, de ir al súper o al cine o ir a la iglesia, como quieran. Y en algún momento el paciente sale del hospital y va al albergue, que era el albergue destinado para niños con cáncer, que es el que le comunicábamos nosotros, que también existía. Importante el seguimiento que ustedes dicen. ¿Quiere decir que ustedes tienen contacto directo con el paciente que se va para darle el seguimiento a la enfermedad, ¿no? Siempre. ¿Es por teléfono, por WhatsApp? ¿Cómo? Bueno, ahora que tenemos la tecnología. Le decimos a los papás que por WhatsApp no, ¿verdad? Porque todo niño con cáncer debe de acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. No podemos tratar a nadie por medio. Entonces, sí le orientamos a los papás durante su primer hospitalización de cuáles son los datos de alarma o datos de preocupación que lo van a hacer llegar a una unidad de salud. Es muy importante que sepan que nosotros trabajamos sin conocer con diferentes pediatras a lo largo de Nicaragua y nos llama gente desde Rosita, Ciuna, Bonanza, Puerto Cabeza, Jinotega, Estelío, Matagalpa, para reportar sospecha de cáncer y referir al niño aquí con nosotros, o para darle seguimiento a un paciente que acaba de salir quimioterapia, pero que llegó, por ejemplo, al hospital de Ciuna, con fiebre o con náuseas. Viene la doctora de Ciuna, que son muy doctoras muy amables, tratan al niño en la emergencia, lo estabilizan, se ponen en contacto con nosotros y dicen: mire, doctor Espinosa, vamos a mandar a este niño, que es conocido de ustedes, va en tales condiciones y así. Y es muy importante la comunicación. Siempre con médicos pediatras alrededor de todos los hospitales hemos abierto esa oportunidad de una comunicación directa. Siempre hay contacto con el paciente, siempre. El paciente va de alta, el paciente viene a la consulta externa, viene a hacerse exámenes cada vez que viene a la consulta externa, se le examina, se le revisa, se le pregunta y se pone su quimioterapia. El seguimiento siempre se da con nuestros pacientes, siempre. Y una vez que el paciente ya termina tratamiento, pasa a una clínica, que es la clínica del niño curado o que no recibe quimioterapia, así le llamamos nosotros, también le llamamos stop terapia, que es una fase de vigilancia. Todo niño con cáncer debe de vigilarse 5 años después de haber terminado su quimioterapia para poder ser declarado curado. Esto es algo importante que le quiero destacar, doctor, porque tiene que ver con los impuestos de todos los nicaragüenses. Usted me hacía referencia que casi el total, el 100% de las terapias, la atención, el seguimiento, lo cubre el MINSA. Es decir, eso es importante porque yo le preguntaba fuera de cámara que cuánto podría valer una quimioterapia o una radioterapia para un niño con cáncer, y son precios arriba de los $5,000. Los $5,000, solo la radioterapia, sin meter la atención del médico, que puede valer otros miles de dólares también. Claro. Definitivamente el costo varía en dependencia del tipo de enfermedad que el paciente tenga, pero podemos hablar como mínimo entre unos $15,000 y $20,000 en un tratamiento. Es muy importante estar conscientes de que casi la totalidad, repito, es asumida por nuestro ministerio, por el gobierno, y eso pues garantiza que el acceso sea para todos y que tengamos la facilidad de poder tratar y diagnosticar a un niño. Esta pregunta es importante, doctor, y quiero que sea muy enfático. ¿Cuál es la probabilidad de vida de un niño con cáncer? Si aquí el padre de familia lo trae a tiempo, ¿y cuál es la probabilidad de vida de un niño con cáncer ya, por decir, en una fase bastante avanzada de este padecimiento en él? Depende del tipo de cáncer.
las leucemias. Tenemos tres grupos de leucemias, no quiere decir que existe leucemia avanzada, comenzada o en medio. No, no existe eso. Sino que existen características de los pacientes que nos permite agrupar al paciente en el grupo bajo, en el grupo de en medio o en el grupo alto. Y cada uno de ellos va a tener un pronóstico diferente. De manera general, hablamos de entre un 50 y un 70% de probabilidad de cura en un paciente que tiene leucemia en el grupo de en medio y en el grupo bajo. Y volvemos a lo mismo, el pronóstico va a depender del tipo de enfermedad. De manera general, no va a ser lo mismo un niño que viene aquí 3 meses después de haber iniciado síntomas que 3 semanas después de haber iniciado los síntomas que estaban diciendo tengo cáncer, llévame a pasar consulta o llévame a que me examine a alguien que sepa para que me haga un diagnóstico oportuno. Mientras más temprano, más probabilidad del paciente de que tenga un estadio menor, o sea, una enfermedad menos avanzada y que tenga mayor chance de curarse. Por eso ahí es parte de la responsabilidad de los padres de familia, como yo le decía al inicio, pues, tener en cuenta esos síntomas que usted ya mencionaba para traer lo más pronto posible a la unidad de salud, en este caso en Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Así es. Si el papá le llama algo la atención, yo les motivo que todos acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana, que demanden una atención. El médico pediatra encargado de ese lugar sabrá cómo abordarle, sabrá cómo tratarle, y si él encuentra algo sospechoso, inmediatamente se va a comunicar con cualquiera de nosotros para coordinar una valoración o un traslado del paciente de cualquier parte de Nicaragua. En el caso de los tumores, doctor, que también forman parte del grupo de los padecimientos de cáncer de los niños, ¿cómo es el tratamiento y cuál es la probabilidad de vida en cuanto a la leucemia? Pues ya hablamos de la leucemia, pero ahora hablemos del otro tipo de cáncer. Ok, el tratamiento va a variar. Algunas veces solo es la cirugía, se quite el tumor. Extirpar el tumor. Así es. Algunas veces va a ser radioterapia y algunas veces va a ser cirugía, radioterapia y quimioterapia. ¿De qué depende el pronóstico? Porque son muchos. Si usted se fija, hablamos solo de las leucemias, sí, pero luego hablamos de tumor de hígado, de cerebro, de hueso, de músculo o de riñón. Y cada uno de ellos tiene un pronóstico diferente. Volvemos a lo mismo. Más temprano se diagnostica, mayor chance tiene de curarse. Ese tratamiento siempre implica también el acompañamiento psicológico, el albergue, igual todos los tipos de cáncer tienen este mismo. Todos los niños, independientemente de su patología de base, de su enfermedad de cáncer de base, accesan a lo mismo. Quimioterapia, psicología, trabajo social, albergue, maestras, sitio para jugar, hospitalización, todo es lo mismo para todos. Ahora, hay un dato que ustedes manejan, doctor, de cuántos niños tienen leucemia, cuántos niños tienen tumores, como una estadística, pues, de cuánto. Ok. En el 2017 aproximadamente se diagnosticaron 330 casos nuevos, aproximadamente, combinados entre leucemias, que fueron la mayoría, y el resto en los otros tumores. En el 2018 la cifra anduvo entre 290. Igual las leucemias son la mayor parte de los cánceres y el resto de cánceres se dividen. El reto, doctor, es seguir captando niños a tiempo para darle su tratamiento eficaz a tiempo y salvar más vidas. Así es. Quiero que sepan que nosotros participamos en una norma que se llama el AIEPI oncológico. El AIEPI oncológico es un decreto del ministerio. Se creó una guía y estuvimos capacitando zonas especiales como Bluefield. A mí me tocó ir a Bluefield casi un año. Llevamos casi 2 meses a dar clase a los pediatras sobre cómo diagnosticar y sobre cómo referir a un niño con sospecha de cáncer. Nuestro reto siempre como médico es captar mayor cantidad de pacientes y sobre todo que vengan en estadios tempranos. Y para eso necesitamos de la colaboración de la población y también de los pediatras que trabajan en todos los hospitales alrededor de nuestro país. La preparación es excelente. Aquí hay médicos preparados, aquí en Nicaragua y en el extranjero. Sí, tuvimos la suerte nosotros de aplicar a una beca que nos dio el St. Jude Children Research Hospital
tuvimos el chance de ir a Guatemala, viajar a Italia y viajar a San Jude con ellos para prepararnos. Y en nuestro proceso también tuvimos el contacto de poder ir a México para perfilarnos sobre tratar infecciones en los pacientes. Sí hemos tenido la facilidad de poder accesar a esta preparación muy buena. Doctor Darrell Espinosa, agradecemos su tiempo por habernos explicado parte de este programa oncológico de los niños con cáncer aquí en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota. Como ustedes pueden ver, amigos televidentes, parte casi la totalidad de la atención, de la captación, del tratamiento, del seguimiento, lo cubre el Ministerio de Salud con el impuesto que usted paga al comprar una gaseosa, al comprar una tortillita, al comprar, no sé, en cualquier parte de nuestro país. Eso es, usted está contribuyendo a la atención que se le da con calidad y calidez a los niños y niñas con cáncer. Le agradecemos su fiel sintonía, amigo televidente. Le invitamos todos los días, de lunes a viernes, a sintonizar a partir de las 3 de la tarde su programa Prevenir es Salud. Recuerde que prevenir también es salud.